Esta mañana, los integrantes de la banda criminal, conocida como las Estribidoras del sector de la Florida, fueron trasladadas desde la carceleta de la Policía Judicial hasta la sede de la Epandro. Ellas eran resguardadas por varios policías. Se trata de Felicia Saboya Pereira, de 45 años, y su cómplice, Nina Lucero Martínez, de 29 años. Ambas mujeres permanecerán 15 días en proceso de investigación policial y fiscal. Como se recuerda, las distribuidoras de la Florida fueron intervenidas con 120 gramos de pasta básica de cocaína y 3 gramos de clorhidrato de cocaína. Señora, ¿usted es culpable? ¿Usted vende droga, señora? ¿Cómo se dice droga? También tenían en su poder más de 2.000 soles en efectivo y 4 municiones calibre 380 marca Dundun, municiones que están prohibidas por uso civil y militar debido a su alta letalidad. Ellas permanecen en la CL de Pandro para continuar con las investigaciones del caso y esclarecer cómo estas mujeres obtenían esta ilegal mercadería, quiénes serían los abastecedores y a qué otros lugares estarían comercializando esta ilícita droga.